Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal y hoy quiero mostraros una rutina de entreno que voy a hacer en un gimnasio muy especial que ahora os lo enseñaré y quiero que anotéis los ejercicios porque creo que os puede gustar. Es una rutina muy sencilla, muy simple, pero muy efectiva. Así que bueno, ¡vamos a ello! Vamos a ello y a ver si está por aquí mi chica y me acompaña al gimnasio. ¡Amore! ¡Hola! Me voy a entrenar. ¿Te vienes? Hombre, claro. ¡Vamos a ello! El gimnasio pilla un poco lejos. ¿Vamos andando? ¿Hacemos cardio? Sí, ya te acompaño. Venga, vamos. Venga, a ver. Vamos a ello. Vamos a ello. Vámonos. Bueno, pues ya hemos llegado. Ha sido un pateo de, ¿cuánto? ¿3 segundos? Sí, qué 3, calor. 4 segundos de la puerta al gimnasio. Mira, nos hemos movido ya en medio Aquarius. ¿Empezamos? Empezamos. Vamos a ello. Y esta es la cara de la felicidad. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? A ver, mira, esto es el gimnasio. Buah, lo hemos pintado todo de negro. Ya queda súper chulo porque estaba todo ya arruinado y estaba de mucho tiempo. Y hemos hecho pues eso, una pequeña reforma. Hemos pintado todas las máquinas. Hemos puesto aquí unos pósters súper chulos. Y algunas cositas más, que ahora mismo lo vamos a estrenar. Como os he dicho, con un entrenamiento de espalda. Bueno, pues como os he dicho, vamos a hacer una rutina de entrenamiento. Voy a trabajar la espalda y los hombros. Voy a trabajar 4 ejercicios para el dorsal y 3 para los deltoides. Os lo voy a ir diciendo las series y las repeticiones. ¿Tengo la toalla? Venga, ¿y empezamos? Vamos a por ello. Venga, fuerte. Bueno chicos, el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser un pullover que nos va a servir para 2 cosas. Primero para calentar y luego como ejercicio. Vamos a hacer repeticiones muy altas para intentar meter el mayor número de sangre al dorsal y así evitar poder lesionarnos con los demás ejercicios más pesados. Venga, vamos al primero. Recordad chicos, de esta haremos 3 series de 20 repeticiones. Este es un ejercicio de bombeo, no se trata de mover grandes pesos, sino hacer una ejecución perfecta. El abdomen contraído y apretado, hombros atrás, piernas semiflexionadas y los codos no estirados del todo, sino en una posición semiflexionada. De esta forma la contracción la hacemos únicamente en la zona del dorsal, que es donde queremos meter sangre para poder estar fuertes para el siguiente ejercicio que meteremos peso. Amore, dime. Échame la toalla. Toma toalla. Vale, pullover terminado y ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. Vamos a hacer un jalón al pecho cerrado. Vamos a buscar la densidad de la espalda. 4 series de 15, 12, 10 y 8 repeticiones. More, dime. ¿Me pasas otra camiseta? Ya está, la tengo ya. ¿Empapado? Sí, ya la tengo ya un poco cordiosera. Vamos a hacer un cambio de camiseta, una más fresquita. Cambiada. A seguir. Recordad, chicos, que la posición es fundamental. Siempre la espalda recta, no os arqueéis. Y los codos, abajo. No hagáis balanceo, no trabajamos el lumbar, trabajamos el dorsal. Así que la posición siempre perfecta.
Vale, chicos, ya hemos trabajado el jalón al pecho cerrado y ahora vamos a continuar con un básico, que es un remo para espalda. Este es un ejercicio muy básico para crecimiento. También implicamos mucho el bíceps y el antebrazo. Y vamos a trabajar 3 series de 10 repeticiones. ¿Te parece? Claro, vamos a ello. Eso dice ella. Vamos a ello. ¡Vamos a ello! Este es un ejercicio bastante lesivo para la espalda. Por eso siempre es fundamental mantener una posición lo más correcta posible. Yo aconsejo piernas separadas un poquito más del anchuro de los hombros, con las puntas mirando hacia afuera, pecho y hombro hacia atrás, espalda y lumbar encajados y tirando únicamente de dorsal. El peso, cuando se tiene una posición correcta, se puede ir incrementando el peso, pero para empezar un peso siempre ligero y liviano. Vale, chicos, ya tenemos el tercer ejercicio acabado, el remo. Y ahora, para acabar el dorsal, vamos a hacer un ejercicio de expansión. Vamos a hacer un jalón tras nuca con barra recta. Y lo que vamos a conseguir con este ejercicio es darle amplitud a la espalda. ¿Qué vamos a conseguir? Amplitud a la espalda. Muy bien, chicos, ya tenemos la espalda finiquitada y ahora vamos a trabajar los hombros. Vamos a trabajar las tres capas del deltoide, la delantera, la media y la posterior. Este primer ejercicio para los hombros, vamos a trabajar un press militar pero con barra romana. Y yo voy a trabajarlo en un ángulo que está el banco entre los 90 grados y los 45, o sea, sería un intermedio, porque quiero trabajar lo que es el haz clavicular y el deltoide anterior. Y vamos a hacer 3 series de 10 repeticiones. Bueno, primer ejercicio terminado. ¿Qué es lo que he trabajado? El deltoide anterior. Bingo, muy bien, muy bien. Ahora vamos a trabajar deltoide medio con elevaciones laterales. Seguimos trabajando 3 series de 10 repeticiones a una mano. ¿Qué haces? Voy a hacer pesas. ¿Para qué? Pues para ponerme más dura. Venga, a ver, ¿cómo las haces? Venga, campeona. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! Bueno, chicos, ya tenemos terminado el segundo ejercicio de hombros, hemos trabajado deltoide medio y ya nos queda solamente una porción del deltoide, que es el deltoide posterior, y vamos a trabajarlo también a una mano, otras 3 series de repeticiones en polea alta, estirando y contrayendo hacia atrás. Bueno, amigos, pues ya la rutina la hemos terminado, yo ya he entrenado bien, un entrenamiento
bastante potente y bastante fuerte. Apuntar los ejercicios, probar esta rutina que seguro que os va a gustar. Y si queréis una asesoría nutricional, una rutina de entrenamiento, una preparación para cualquier tipo de deporte, nada más tenéis que hacer que enviar un WhatsApp al teléfono que os dejo por aquí arriba. Le enviáis un WhatsApp, concretamos y empezamos a trabajar, que seguro que os vais súper bien. Así que si os ha gustado el vídeo, pues... ¿qué tienen que hacer? Suscribiros y dar a la campanita. Así os llegará todos los vídeos que hagamos. Ahí, ahí, ahí. Se nota. Se nota que ven mis vídeos. Bueno, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Sois igualitos. Iguales, iguales.